Hola, bienvenidos a mi canal Rubia Steadman. En este video quiero mostrarle cómo hacer este gorro tormenta de invierno. Es hecho con copos de nieve. Es bien fácil de hacer. Espero que les gusten y prueben hacerlo. Y aquí les dejo la lista de materiales que van a necesitar para realizarlo. Si no están suscritos a mi canal, por favor suscríbanse y le dan a la campanita, así le llegan las notificaciones cada vez que yo subo un video. Acuérdense que yo hago mis videos en español e inglés. Si les llega alguna vez algún video en inglés y quieren verlo en español, busquen en la página principal de mi canal que van a encontrar la versión de ese video en español. Para hacer este gorro vamos a utilizar estas lanas de Loops and Thread. Ellos son impecables, 100% acrílico, 127.5 gramos, medio 4, blanco y rojo. Ellos son iguales, lo único que el papelito es distinto el diseño. Van a necesitar dos agujas, una de 4.5 milímetros para el borde, una de 5 milímetros para la parte de arriba y las dos son de 16 pulgadas. Agujas de doble punta para cerrar arriba el gorro, las disminuciones. Van a necesitar un marcador para marcar el principio y final de las vueltas, otros para cuando vayan a comenzar las disminuciones, para que se le haga más fácil, cinta de medir, agujas de tapicería y tijera, y el gráfico que les voy a mostrar ahora. Yo lo llamo tormenta de invierno, porque cada X representa un copito de nieve pequeño. Entonces aquí tenemos representado el más grande como si fuera una tormenta, ¿ok? Entonces este punto es múltiple de 16, 28 vueltas más las que necesitemos hacer para tener el largo deseado y comenzar las disminuciones. Yo voy a dejar una foto de este gráfico en mi Facebook page Rubia Steadman Crochet y en mi Instagram Rubia Steadman Crochet. Los enlaces están en la cajita de descripción abajo, ¿ok? Vamos a comenzar con el rojo y vamos a dejar una cola lo suficientemente larga para montar 81 puntos. 80 puntos para el diseño más un punto para cerrar la circunferencia en la segunda vuelta. Yo voy a envolver aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 y 10. 20. 20 y 20. 40. 40 y 40. 80 más un pedacito de cola. Y para el punto 81 van a hacer un nudo corredizo y van a venir aquí y van a comenzar a montar sus 81 puntos bien suavecito, sin alar ni nada. Entonces nos vemos aquí cuando ya yo los tenga en mi aguja. Una vez que tengan sus puntos montados, van a hacer un nudito con la colita y con la hebra que van a trabajar para asegurar sus puntos. Vamos a comenzar con el monte tubular. Y si se fijan, cuando van a hacer el monte tubular, esta parte bonita, como si fueran puntos del revés, se le van a ver hacia arriba. Eso es lo que le va a quedar afuera del gorro. Entonces vamos a comenzar con el primer punto del derecho, hebra hacia adelante, el segundo es del revés y lo van a pasar sin trabajar.
hebra hacia atrás, derecho, hebra hacia adelante, van a pasar el próximo como si lo fueran a tejer del revés, pero sin trabajar, hebra hacia atrás, derecho, hebra hacia adelante, como si fuera del revés, lo van a pasar sin trabajar. Así van a hacer esta vuelta entera hasta el final. Comenzaron con un derecho y van a terminar con un punto del derecho. En la próxima vuelta cerramos la circunferencia del gorro. Terminé esa vuelta, vamos a hacer la segunda vuelta, que es la que completa el monte tubular. Pero primero voy a poner el marcador. Voy a pasar este último punto a la aguja izquierda. Voy a poner el marcador. Voy a pasar ese punto hacia la aguja derecha nuevamente. Ahora, el primer punto aquí. Aquí es donde tienen que asegurarse que no esté torcido. Que todo esté bien. Así. Y van a pasar ese primer punto de la mano izquierda a la aguja derecha. Y ese que está antes del marcador lo van a pasar por arriba. Lo van a bajar. Van a alar esa colita. Eso aprieta ahí y cierra la circunferencia. Y ese es el primer punto pasado del derecho sin trabajar. Ahora traen la hebra hacia adelante. Y el próximo es del revés y lo hacen del revés. Hebra hacia atrás del derecho sin trabajar. Y lo van a pasar por la hebra esa de arriba. Hebra hacia adelante, revés, hebra hacia atrás, derecho sin trabajar por la hebra de arriba. Hebra hacia adelante, revés. Hebra hacia atrás, derecho sin trabajar por la hebra de adelante. Así van a seguir esta vuelta hasta llegar al marcador y van a terminar esta vez con un punto del revés. Terminé esa vuelta. Ahora vamos a comenzar a tejer del uno por uno, un derecho y un revés. Así lo vamos a trabajar todo, todos los puntos. Un derecho y un revés. Un derecho y un revés. Así van a trabajar hasta tener unas 2 pulgadas. Eso es si lo quieren sencillo. Si lo quieren doble, entonces tienen que tejer 5 pulgadas para poderlo doblar. 2 pulgadas es aquí y 2 pulgadas son 5 centímetros. Ustedes pueden hacer 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, o 2 pulgadas y un cuarto, o menos de 2 pulgadas. Eso es a gusto de ustedes. Y las 5 pulgadas, si la hacen para doblar, sería aquí, que cuando lo doblan le quedarían, ¿ves?, de más o menos de ese ancho así. ¿Okay? Entonces trabajen el uno por uno y ya cuando tengan el ancho deseado de su borde nos vemos aquí, ¿ok? Acuérdense que es un derecho y un revés, un derecho y un revés. Comienzan con un derecho, terminan con un revés. Pasan su marcador y vuelven y repiten un derecho y un revés. Aquí tengo 2 pulgadas. Ahora vamos a cambiar las agujas. Ya tienen que quitar el marcador porque no lo van a necesitar en esta vuelta. Y vamos a tejer una vuelta normal, un derecho y un revés, pero cambiando de agujas, con las agujas nuevas. Miren, voy a quitar esos 2 puntos para mostrarle nuevamente cómo se hace el cambio. ¿Ven? En vez de tejer con esta, dejan esa ahí y vienen con esta, la ponen aquí y vienen y tejen con esa aquí. Así es como van a hacer el cambio. Acuérdense que siempre pueden ir abajo del video, en el bordecito, donde está la tuerquita. Ese es donde pueden cambiar la velocidad del video. Lo pueden poner más rápido o más despacio si quieren ver las cosas más lentamente. Así van a seguir hasta el final de esta vuelta y nos vemos aquí ya para comenzar a trabajar con el gráfico.
Ya terminé esa vuelta, puse mi marcador y vamos a comenzar aquí con la primera vuelta del gráfico, que es uno de cada color. Los que están sin color van a ser del color rojo y los que están con la X van a ser en blanco. Entonces, uno rojo, uno blanco, uno rojo, uno blanco, la primera vuelta. Déjenme coger la punta del blanco aquí. Y voy a comenzar con uno rojo. Voy a pasar el rojo a ese dedo. Y ahora con el blanco, dejando una colita para perder después y asegurar, voy a comenzar con uno blanco. Ahora uno rojo, uno blanco y todo es el derecho. Uno rojo, uno blanco. Así van a hacer esta vuelta completa. Cuando terminen en el último punto, vamos a hacer un nudito con esto y la colita para cerrar el hoyito y que ese punto no nos quede suelto. Okay. Hay uno rojo que me toca ahora. Entonces nos vemos aquí ya al final de esta vuelta. Ya terminé esa vuelta. Ahora vamos a correr un punto en esta segunda vuelta para que nos quede bien la unión, para que no nos quede dos blancos juntos, porque terminan con un blanco y comienzan con un blanco. Entonces le quedarían al mismo nivel. Entonces lo que vamos a hacer para que no ocurra eso, yo voy a quitar el marcador . Voy a pasar este rojo sin trabajar, que va a ser el primer blanco de aquí, pero lo vamos a hacer al final. Voy a poner mi marcador y voy a comenzar uno rojo, uno blanco, uno rojo, uno blanco. Van a ser los rojos arriba de los blancos y los blancos arriba de los rojos hasta el final. Ya cuando yo llegue aquí al final les muestro cómo vamos a terminar y volver a comenzar como tenemos que hacerlo, ¿ok? Aquí llegué al final, me queda el rojo que tengo aquí que pasé sin trabajar. Que lo pasé mal. Ahí. Ahora lo voy a hacer blanco. Voy a quitar el marcador. Voy a pasar ese blanco aquí. Voy a pasar esto aquí así para que no me quede un hoyo aquí. Y ahora voy a poner el marcador. Y voy a comenzar la tercera vuelta, que es toda roja. Dejo el blanco ahí ya para la próxima vuelta y eso va a hacer que le quede un poquito, ¿ve?, más arriba el punto. Este está medio escondido aquí, pero ahí eso yo lo emparejo aquí. Pero ve, ya le quedó un poquito más arriba. Entonces nos vemos aquí al final de esta vuelta número 3, que comenzaríamos con la 4, que es bien fácil. Ahora vamos a trabajar en la número 4, que es 1 blanco, 3 rojo, 1 blanco, 3 rojo y así sucesivamente. Nuevamente el rojo lo tengo en este lado. Ahora hago 1 blanco. Tres rojo. Y si se fijan aquí, el punto está un poquito más arriba que el otro, ¿eh? No exactamente más arriba, pero bueno, no se ve tan parejo tampoco. Entonces, cuando vayan a hacer el blanco, abran esos tres rojos y en la punta de esta aguja hacen su blanco para que le quede un buen tramo atrás. Tres rojos. Nuevamente abren esos tres y hacen el blanco. Así van a seguir y van a terminar con tres rojos.
La vuelta número 5 es 2 blanco, 1 rojo, 3 blanco, 1 rojo, 3 blanco, 1 rojo. Al revés de lo que hicimos en la vuelta anterior. Lo único que aquí comenzamos con 2 y terminamos con un blanco. Entonces, abran bien esos 3 puntos y hacen 2 blanco, 1 rojo, 3 blanco, 1 rojo, abren bien sus puntos, hacen sus 3 blancos, abren bien esos 3 blancos y hacen 1 rojo. Así van a seguir hasta el final, que van a terminar con un punto blanco. Vamos a trabajar en la vuelta número 6. Y estoy con mis alergias hoy en su punto. Yo hago alergia a todo el polen y todo eso. Y ahora en septiembre es el peor tiempo para mí. Así que me van a oír un poco. Entonces, el número 6 es 1 rojo, 3 blanco, 1 rojo, 3 blanco. Lo único que vamos cambiando dónde está la posición de los puntos. Entonces vamos a comenzar con 1 rojo, 3 blanco, 9 sus puntos, 3 blancos, hacen 1 rojo, 3 blanco, abren esos 3 blancos, hacen 1 rojo, y así van a seguir en esta vuelta completa, ¿ok? En la número 7, nuevamente es 3 y 1, pero vamos a comenzar con 2 blancos, con 2 rojos, disculpen, 2 rojo, 1 blanco, 3 rojo, 1 blanco, 3 rojo, 1 blanco, 3 rojo, 1 blanco, y así van a seguir y van a terminar con 1 rojo. Okay, ya esta es la última vuelta de esta sección de aquí. Okay. Entonces, comienzan con 2 rojo. Esta vez es solo 1 blanco. Esta vuelta es como la número 4. Okay. Que es 3 rojo, 1 blanco. 1, 2, y 3 rojo, 1 blanco. Así van a seguir con 3 rojo y 1 blanco hasta el final, ¿ok? La número 8 es todo rojo. Entonces van a hacer esa vuelta roja y nos vemos aquí, ¿ok? Dejen el blanco aquí. Y con el rojo lo tejen todos. ¿Ok? La número 9 es 1 rojo, 1 blanco, 1 rojo y 1 blanco. Y la 10 es todo rojo. Hagan esas dos vueltas y nos vemos aquí, ¿ok? Acuérdense que es 1 rojo, 1 blanco. Y entonces la siguiente es todo rojo. Voy a trabajar en la vuelta número 11 y ya comienza la primera vuelta del copo de nieve más grande, este que está aquí, y es de la 11 a la 23, ¿ok? Entonces, la número 11 es 1 blanco, 4 rojo, 1 blanco, 5 rojo, 1 blanco, 4 rojo, y comienza nuevamente, 1 blanco, 4 rojo, 1 blanco, 5 rojo, 1 blanco, 4 rojo. ¿Okay? Siempre la repetición es desde el
1 aquí a la 16 y comienza nuevamente. Desde la 1 a la 16 son las repeticiones. Entonces, pasa al marcador y comienzo con uno blanco. Uno blanco. Entonces ahora nos toca 4 rojos. 1, 2, 3 y 4. Abren bien esos puntos así. Van a la punta de la aguja aquí y hacen su blanco. Ahora nuevamente le toca, ahora le toca 5 rojos. Ay, ay, ay. 1, 2, 3, 4 y 5. Abren esos 5 puntos, mueven este a la punta aquí y ven el tramo atrás, es así, y vienen aquí y hacen ese blanco, lo sujetan ahí y vienen y ahora le tocan 4 rojos. 1, 2, 3 y 4, y ahí terminan su primera sección. Y si cuentan, tienen 16 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahora comienzan nuevamente por el número 1. 1 blanco, 4 rojo. 1 blanco, 5 rojo. 1 blanco, 4 rojo. ¿Ok? Nuevamente les muestro. Es uno blanco, acuérdense que siempre estos 4 ábranlo bien y en la puntica hacen el blanco. Entonces le toca ahora 5. 1, 2, 4, disculpen. Le tocan 4. 3 y 4. Hay que ir moviendo, moviendo. Abren esos 4, van a la punta, hacen 1, ahora es que le tocan 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Abren esos 5 puntos, llevan este a la punta y hacen su punto aquí. Y eso le da, ¿ve?, un buen tramo para que le quede flexible el trabajo. Y ahora le toca 4. 1, 2, 3 y 4. Y ahí terminan sus próximos 16. Ahora, el número 12 va a comenzar con 1 rojo, 1 blanco, 3 rojo, 2 blanco, 3 rojo, 2 blanco, 3 rojo, 1 blanco. Entonces después siguen nuevamente. 1 rojo, 1 blanco, 3 rojo, 2 blanco, 3 rojo, 2 blanco, 3 rojo, 1 blanco. Entonces comenzamos esta vez con uno rojo. Abren esos 5 porque son 4 de la vuelta anterior y así que hicieron es 5 y hacen 1 blanco. Ahora nos toca 3 rojos. Abren esos 3. Y le toca 2 blancos. 1 y 2. Ahora le toca 3 rojos. Separan esos 2 un poquito. Vienen aquí. En 3 rojos. 1, 2 y 3. Abren esos 3. 2 blancos. 1 y 2. Va moviendo sus puntos. Le toca 3 rojos. 1, 2 y 3. Abren esos 3 puntos y le toca
uno blanco. Y así terminaron sus 16 puntos. Ahora hacen uno rojo, uno blanco. Tres rojos, dos blancos, tres rojos, dos blancos, tres rojos, uno blanco. Y así sucesivamente van a seguir, no sé si vieron bien, en la vuelta número 12. Vamos a comenzar en la número 13, que es uno blanco, cuatro rojos, tres blanco, uno rojo, tres blanco, cuatro rojo. Entonces, comenzamos. Uno blanco, cuatro rojo. Uno, dos, tres, cuatro. Abren sus cuatro puntos. Ahora hacen tres rojos. Tres blancos, disculpen. Uno, dos y tres blancos. Abren esos puntos. Mueven los otros. Nos toca uno rojo. Tres blancos. Y cuatro puntos rojos. Uno, dos, tres y cuatro. Y ahí están sus 16 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Comienza nuevamente con 1 blanco, 4 rojo, 3 blanco, 1 rojo, 3 blanco, 4 rojo. En la 14 van a comenzar con 2 rojos, 3 blanco, 1 rojo, 2 blanco, 1 rojo, 2 blanco, 1 rojo, 3 blanco, 1 rojo. Aquí va a haber una separación de 6 puntos entre estos 4 rojos y estos 2 son 6 antes de hacer el blanco. Y yo no voy a atrapar el hilo, lo que yo voy a hacer es dejar la hebra un poquito suelta para que tenga una buena elasticidad en esa parte. Entonces tengo 4 aquí, paso el marcador, tengo que hacer 2 rojos, 1 y 2. Voy a abrir bien ahí y voy a venir aquí a la punta y voy a hacer mi primer blanco, asegurándome que esté sueltecito aquí abajo para cuando sea la hora de estirar aquí, de ponerse el gorro, esto no me apriete aquí. Esa es la única parte de esta vuelta donde va a estar 6 puntos. Después aquí tenemos también 1, 2, 3, 4, 5. Y en el número 6 es donde lo hacemos, pero nada más en dos secciones es donde van a tener 6 puntos, ¿ok? Entonces, ya hicieron su primer blanco de 3. Ahora hacen 2 más. Que son 3. Mueven sus puntos. Les toca uno rojo, abren esos tres blancos y hacen uno rojo. Les toca uno, dos blancos, uno rojo, dos blancos. Lo hice en rojo, disculpen. Dos blancos. Uno rojo. Ahora nos toca tres blancos. Uno. Dos. Y 3 y 1 rojo. Y ahí terminan sus 16 puntos y se los cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Vuelven nuevamente. 2 rojo, 3 blanco, 1 rojo, 2 blanco, 1 rojo, 2 blanco, 1 rojo, 3 blanco, 1 rojo. Que es
cuando llega aquí, son 3 de separación, ¿ok? Entonces nos vemos aquí para la vuelta número 15. La número 15, vamos a hacer 3 rojos, 3 blancos, 1 rojo, 1 blanco, 1 rojo, 1 blanco, 1 rojo, 3 blancos, 2 rojos. Ok. Entonces comenzamos con 3 rojos. 1, 2 y 3. Ahora nos toca 3 blancos. Abren esos 4 puntos bien, porque terminaron con 1 rojo y comenzaron con 3, son 4. Y ahora nos toca 3 blanco, 1, dejando esta hebrita aquí sueltecita, 1, 2 y 3. Nos toca 1 rojo, 1 blanco, 1 rojo, 1 blanco, 1 rojo. Abren esos 3 blancos. Nos toca 1 rojo, 1 blanco. 1 rojo, 1 blanco y 1 rojo. A ver, así que son 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora nos toca 3 blanco. 1, 2 y 3. Después que hacen sus 3 blancos, les toca 2 rojos. Abren esos 3 blancos y vienen aquí, hacen 1 y 2 rojos. Les cuento los números de puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Vuelven, comienzan con 3 rojos y más. Estos dos serían 5. Abren esos 5 puntos y comienzan nuevamente con 3 blancos, 1 rojo, 1 blanco, 1 rojo, 1 rojo, 1 blanco. Disculpen, 1 rojo, 1 blanco, 1 rojo. 3 blancos, 2 rojos. ¿Ok? Acuérdense que de 1 y 1 son 1, 2, 3, 4, 5 en el centro, para que se guíen mejor. En la número 16 comenzamos con 1 blanco, 3 rojo, 3 blanco, 1 rojo, 1 blanco, 1 rojo, 3 blanco, 3 rojo. Y comenzamos nuevamente con 1 blanco. Entonces, comenzamos 1 blanco, 3 rojo, 3 separan esos 3 y ahora nos toca 3 blanco. 1, 2 y 3, 1 rojo, 1 blanco, 1 rojo, 3 blanco, 3 blanco, 3 rojo, 1, 2 y 3. Y van a contar sus puntos para asegurarse que tiene sus 16. Comienza con el blanco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 y 16. Y nuevamente comienzan con 1 blanco, 3 rojo, 3 blanco, rojo, blanco, rojo, blanco, rojo. Los últimos 3. ¿Ok? Entonces nos vemos aquí al final de esta vuelta.
Vamos a trabajar en 17, que es el centro del copo de nieve. Y van a comenzar con uno rojo, uno blanco. Entonces van a hacer 1, 2, 3, 4, 5 rojo, 1 blanco, 1 rojo, 1 blanco, 5 rojo y 1 blanco. Entonces abren esos tres últimos que fueron rojo. Hacen el primer rojo. Tienen 4. Ahora van a la puntica, bien abierto. Y hacen el blanco. Ahora van a hacer 5 puntos rojos. 1, 2, 3, 4, 5. Abren esos 5 puntos. Bien, la puntilla, la aguja. Hacen el blanco, dejando siempre, ve, esta no está apretado, así es como queda. Y ese es el truco de tejer, de hilar justa, es las hebras bien sueltecitas. Hacen uno rojo, uno blanco, van a ser 5 rojos, 1, 2, 3, 4 y 5. Van a abrir esos 5 puntos y van a hacer uno blanco. Y ahí tienen sus 16 puntos, contando desde este rojo que fue el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahora vuelven y repiten lo mismo. Van al primer punto. 1 rojo, 1 blanco. 5 rojo, 1 blanco, 1 rojo, 1 blanco, 5 rojo, 1 blanco. Y así sucesivamente van a hacer todos los puntos. Y comenzaron con 1 rojo y van a terminar con 1 blanco. Y ya como ven, ya se ve ahí la mitad de nuestro copo de nieve. El 18 es exactamente como el 16, es 1 blanco, 3 rojo, 3 blanco, 1 rojo, 1 blanco, 1 rojo, 3 blanco y 3 rojo. Y así comienzan nuevamente. Entonces ven aquí, comienzan con un blanco. Entonces hacen 1, 2, 3 rojo, 3 esos 3 puntos, vienen, hacen 1, 2, 3 blanco, 3 esos 3 puntos, hacen 1 rojo, 1 blanco, 1 rojo, 3 blanco, 3 rojo. Lo estoy haciendo en blanco, disculpe. 3 rojo. Y ahí tienen sus 16 puntos. Comenzaron con el blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y vuelven y repiten. 1 blanco, 3 rojo, 3 blanco, rojo, blanco, rojo, 3 blanco y 3 rojo. Hasta el final de esta vuelta número 18. El número 19 es 3 rojo, 3 blanco, 1 rojo, 1 blanco, 1 rojo, 1 blanco, 1 rojo, 3 blanco, 2 rojo. ¿Okay? Entonces aquí es donde van a tener 6 puntos nuevamente, porque terminaron con 3 y van a comenzar con 3 puntos. ¿Okay? Entonces van a hacer 1, 2 y 3. Van a abrir esos 6 puntos bien.
van a ser uno en blanco. Hacen dos más. Aquí son nuestros tres. Ahora van a hacer uno rojo, uno blanco, uno rojo, uno blanco, uno rojo, que son los cinco puntos. Sí. Uno rojo, uno blanco, uno rojo, uno blanco, uno rojo. Ahora nos toca tres blancos. Y tres y dos puntos en rojo. Uno y dos. Y ahora comienzan nuevamente con 3 rojos, que serían 5, despacio, abren bien esos 5 y hacen sus 3 blancos, el rojo, el blanco, el rojo, el blanco, el rojo, 3 blancos y 2 rojos y así sucesivamente. El número 20, 2 rojos, 3 blancos, 1 rojo, 2 blancos, 1 rojo, 2 blancos, 1 rojo, 3 blancos, 1 rojo. Entonces comienzan con 2 rojos. Abren esos 4 puntos, los 2 que terminaron, los 2 que comenzaron. Y hacen 1, 2, 3 blancos. Abren esos 3. Hacen 1 rojo. Ahora me tocan 2 blancos. 1 rojo. Dos blancos, uno rojo, tres blancos, uno, dos y tres. Abren esos tres y hacen uno rojo. Y ahí tienen sus 16 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Así van a seguir. Ahora comienzan con 3 rojos y siguen 3 rojos, 3 blancos, rojo, 2 blancos, rojo, 2 blancos, rojo, 3 blancos, 1 rojo. Entonces nos vemos aquí al final de esta vuelta para hacer la 21 y ya estamos casi terminando. El copo grande de nieve. Después de esta número 20 está la 21, 22 y la 23. 21, vamos a comenzar con 1 blanco. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 rojo, 3 blanco, 1 rojo, 3 blanco y 4 rojo, que es exactamente lo que hicimos, así que fue en la vuelta número 13. Entonces vamos a comenzar con uno blanco, vamos a hacer 4 rojos, 1, 2, disculpen que estaba afuera, 3 y 4, van a abrir esos 4, van a ser 3 blancos, 1, 2 y 3. Van a abrir esos 3. Van a hacer 1 rojo, 3 blanco, 1 y así que estamos y van a terminar con 4 rojos. 1,
2, 3 y 4. Vuelven nuevamente y hacen esa repetición, porque ya eso ahí son sus 16 puntos, estando, comenzando con el blanco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Les cuento los puntos siempre para que sepan y vean que es exactamente así. Miren qué bonito, ya se va viendo el copo de nieve. Aquí en la unión es donde único ve el punto, como es uno blanco al final, ahí, y comienza con uno blanco, tenía que haber pasado ese primer blanco las dos veces sin trabajar como hice aquí al principio para que me hubiera quedado un poquito más parejo, pero bueno, ya eso será para la próxima, ¿okay? Porque eso siempre uno lo pone para atrás y en atrás no se ve esa unión. Especialmente si ustedes le ponen la etiqueta adelante, automáticamente eso siempre le va a quedar para atrás. Entonces van a comenzar nuevamente con uno blanco, cuatro rojos, tres blancos, uno rojo, tres blancos, cuatro rojos. Voy a trabajar en el número 22, que es uno rojo, uno blanco, tres rojo, dos blanco, tres rojo, dos blanco, tres rojo, uno blanco. Entonces aquí tienen sus últimos cuatro. Van a comenzar con uno rojo, que serían cinco. Abren esos cinco. Hacen ese blanco. Ahora me toca en tres rojos. Abren esos tres. Dos blancos. Ahora nos toca tres rojos. Dos blancos. Tres rojos. Y van a terminar con uno blanco. Y ahí ya tienen sus 16 puntos. Comienzan nuevamente con uno rojo y terminan con uno blanco. Ya una vuelta más y ya terminamos nuestro primer, bueno, el copo grande de nieve. Ahora ya la última vuelta del copo grande de nieve es uno blanco, 1, 2, 3, 4, rojo, uno blanco, 5 rojo, uno blanco y 4 rojo. Van a comenzar con uno blanco. Y nos tocan cuatro rojos. Abren esos cuatro. Hacen uno blanco, cinco rojos, uno, dos, 3, 4 y 5. Abren esos 5. Hacen 1 blanco. 1 les toca 4 rojos. 1, 2, 3 y 4. Y así terminan sus 16 puntos. Entonces comienza nuevamente con uno blanco y terminan con cuatro rojos. Voy a hacer la vuelta 24, que es toda roja. Después van a hacer la 25, que van a comenzar con uno rojo, uno blanco, uno rojo y uno blanco. Y cuando vaya a hacer yo la 26, voy a medir mi gorro, porque a lo mejor ya ahí ya tenemos que comenzar con las disminuciones, ¿ok? Entonces ahí ya en esa vuelta terminamos nuestro copo de nieve. Ahora,
Disculpe que le vaya a explicar eso aquí y no se lo expliqué cuando hice este primero porque tenía que haberlo hecho, pero no lo hice. Pero sí lo hice cuando comenzamos aquí, que fue, si ustedes quieren que este le quede un poquito más arriba de este de aquí, lo que tienen que hacer del punto blanco es, van a pasar ese punto sin trabajar y van al próximo y lo hacen. Rojo y siguen, hace la vuelta roja y en la próxima vuelta cuando ese le toca roja, ese le va a quedar un poquito más arriba. Ok, eso yo tenía que haberlo hecho con estas de aquí, por eso es que se me ven un poco pareja con esto de aquí, ¿ve? Pero los otros se ven normal, ¿ve? Una vuelta anterior, solamente en esa porque es que terminamos con el blanco y comenzamos con el blanco y se ve pareja. Entonces hagan esta vuelta completa en roja y nos vemos aquí. Que esta es la vuelta número 24. Ahora en el 25 es uno rojo, uno blanco, uno rojo, uno blanco. Y como te pasé ese blanco para mostrarle, ¿ven? Ese blanco no lo tejí. Ahora sí lo voy a hacer mi primer rojo. El blanco. El rojo. El blanco, así van a seguir uno rojo, uno blanco hasta el final. Entonces yo voy a medir mi gorro y entonces les digo si ya es hora de hacer la disminución. Y ve, así le va a quedar un poquito mejor, que le va a quedar el punto este un tincito más arriba. Voy a trabajar en la 26 y ya tengo 6 pulgadas y media y voy a comenzar ya con mis disminuciones. Entonces cada 14 puntos, 15 y 16 lo ponen junto. Dejan el blanco ahí porque esta toca con el rojo solamente. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y ahora 15 y 16 lo van a hacer junto así. Ponen un marcador y vuelven. Tejen 14 y 15 y 16 lo ponen junto y esa es la primera disminución y es en la vuelta 26. Terminé esa vuelta 26, ahora la 27 comienza con uno blanco, uno rojo, uno blanco, uno rojo, uno blanco, uno rojo y es una vuelta sin disminución. Entonces, uno blanco, uno rojo, uno blanco, uno rojo. Uno blanco, rojo, blanco, rojo, blanco, rojo. Blanco, uno rojo, uno blanco, uno rojo. Van a pasar y van a seguir uno blanco, uno rojo y así sucesivamente van a seguir con esta vuelta, con uno blanco y uno rojo. Nos vemos aquí al final para mostrarle una vez más cómo van a hacer la disminución y de ahí ustedes pueden seguir con sus disminuciones. Vamos a trabajar en la vuelta 28, que es la última del gráfico. Ya después vamos a seguir todo rojo. Ya con aquí, con esta vuelta terminamos con el blanco. Entonces,
Aquí comenzaron con uno blanco y se van a fijar que terminaron con uno blanco, pero cuando comiencen con el rojo ya no se van a ver junto ese blanco del principio y el blanco del final. Entonces, ve, cuando aquí comiencen con el primero en rojo, ya ahí no se ve esos dos puntos blancos juntos. Entonces ahora nos toca uno blanco, uno rojo, uno blanco, uno rojo. Y vamos a tejer 13 puntos y 14 y 15 juntos. Ahora vamos a trabajar con uno blanco, uno rojo. Así van a seguir. No tienen que ir contando porque ya los últimos dos puntos que están antes de llegar al marcador son los que tienen que poner juntos, ¿ok? Así que no tienen que preocuparse por eso, que por eso es que pusimos los marcadores para que se nos haga el trabajo más fácil. Entonces ahora me toca uno rojo, uno blanco, uno rojo y ya me quedan dos y lo voy a hacer junto con el blanco. Tienen que seguir. Ahora ve, como este es rojo, tienen que hacerlo blanco. Y el próximo que es blanco, lo hacen rojo, porque tienen que seguir con la combinación de los colores. Entonces, así yo voy a seguir. Hasta el próximo. Disminución y les muestro. Ahora aquí me quedan dos y esta vez los dos son hechos juntos con el rojo. Alan aquí porque me quedó un poquito ancho. Y ya ahí ahora comienzan con uno blanco, uno rojo, uno... disculpen, comienzan con uno rojo porque está aquí blanco, comienzan con uno rojo. Como al principio, uno rojo, uno blanco, uno rojo y uno blanco. Que no, se confunde tanto aquí y allá con los colores. Ya tengo ganas de terminar. Entonces miren qué precioso se va viendo el gorro. Ya terminamos con la última vuelta del gráfico. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a trabajar con el rojo. Esta vuelta es sin disminución. La próxima vuelta es con disminución y sin disminución, con disminución, así sucesivamente. Hasta que tengan 8 puntos. Cuando tengan esos 8 puntos, las disminuciones son en todas sus vueltas. Yo voy a coger aquí, pero yo sé que no vamos a llegar hasta ese espacio sin yo mostrarle cómo cambiar a las agujas de doble punta. Aquí yo voy a empezar a pasar el blanco, atraparlo. Así, pasando por debajo de aquí, hago mi punto, lo saco y ya en el segundo se atrapa. Así lo voy a hacer por unos cuantos puntos, corto la colita dejando una hebra larguita para asegurar después y sigo con mis vueltas. Acuérdense que las vueltas son una con sin disminución, que es esta, otra con disminución y una sin disminución y otra con disminución hasta que le queden unos 8 puntos, pueden hacer 9 o 10 y después disminuciones en todas las vueltas. Cuando ya yo vaya a cambiar a mis agujas de doble punta, nos vemos aquí para mostrarles. Pero de verdad que se ve maravilloso nuestro gorro tormenta de nieve de invierno. Y ahora voy a cambiar a las agujas de doble punta aquí y voy a hacer disminuciones en todas las vueltas. Así es como se va viendo el gorro.
Así van a seguir con las disminuciones hasta que le queden 2 puntos por cada porción, ¿ok? Y aquí tengo mis 2 puntos por cada espacio. Voy a cortar mi hebra para cerrar la parte de arriba de nuestro gorro. Ahora con la aguja de tapicería. Vamos a pasar por esos puntos. Asegúrense en que cojan los puntos, que no se le quede ninguno, porque si se les cae uno, van a perder el gorro completo. Entonces tienen que asegurarse de coger sus 10 puntos. Porque son 10 puntos que le quedaron, 5 porciones a 2 puntos por cada porción, son 10. Entonces yo los voy a pasar por esos 10 dos veces. Entonces ya después es perder la colita por dentro. Ahora van a perder todas las colitas que tienen por dentro y ya les muestro el resultado final de nuestro gorro. Bueno, aquí está el resultado final y miren qué precioso queda el gorro. Aquí es donde está la unión, pero bueno, esa parte va hacia atrás que no se ve. Esta es la cantidad de hilo que me quedó. Es suficiente para hacer un cuello o que haga juego con este precioso gorro. Bueno, espero que les guste y que prueben a hacerlo, que le den al dedito arriba si les gustó, que se suscriban a mi canal si no están suscritas. Y si hacen este proyecto y quieren mandarme fotos, lo pueden hacer mediante mi página de Facebook, Ruby Esteban Crochet, o mi Instagram, Ruby Esteban Crochet. Por favor, compartan mis videos con familiares y amistades, así me ayudan a crecer aquí en YouTube. Les deseo un bello día. Chao.